Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Rome. Mola un montón. Bueno, nos plantea más bien un cambio de enfoque que van a tener con el juego. Ahora vamos a empezar a hablar al respecto, pero bueno, quiero comentar que lo estaba comentando en directo este diario de desarrollo, pero se me dio el internet por algún motivo. Entonces, cuando vuelva, pues subir este vídeo y ya está. Pero bueno, vamos a comentarlo básicamente un poco todo lo que tenemos, ¿vale? Por deciros, vamos a ir por puntos, ¿vale? En primer lugar, la actualización 1.4 se iba a llamar Cassander. Ya no se va a llamar Cassander, se va a llamar Archímedes, bueno, como lo queréis llamar. Y esto va a partir de que... esto es para reforzar la idea de que Paradox va a cambiar su enfoque con el juego. Ya no va a haber una gran expansión que iba a ser la 1.4 con Cassander, y va a haber una expansión pues típica de 20 euros, entendemos, sino que ahora va a haber, dado el éxito que han tenido las actualizaciones 1.2 y la 1.3, va a haber parches más frecuentes, con menor cantidad de contenido, es decir, ya no va a haber grandes, van a seguir en la línea, ¿vale? Si hemos tenido 3 parches en medio año, para que os hagáis una idea, van a seguir por esta línea, quieren seguir sacando actualizaciones cada 2-3 meses, que estén bien de contenido, ¿vale? Pero que no sean grandes actualizaciones ni pequeñas actualizaciones, sino cosas medianas y frecuentes. La idea es que puedan reaccionar con rapidez, con cierta celeridad, al feedback que les podemos dar como usuarios. Y bueno, esto es básicamente los cambios que suponen que nos dicen ahora al principio, ¿vale? Dice que, como vemos, vamos a poder esperar pequeñas actualizaciones y más frecuentes, y que pueden dar una experiencia más, más enganchante a los jugadores, ¿vale? Y que pueden darle la posibilidad de centrarse en temas individuales con actualizaciones con cierta frecuencia. Es decir, por ejemplo, digamos que un parche se quiere centrar en Irlanda, ¿vale? Y ese parche, pues, será un parche entero centrado en Irlanda, ¿vale? Esto significa algo que me gusta un montón, ¿vale? Y es que dicen que se van a centrar con cada actualización en un punto gratuito, en un punto concreto del juego. Al contrario que cosas que han pasado en Imperator, en Crusader Kings 2 o en Euro 4, que te hacen, por ejemplo, una expansión naval, pero que te mete cosas de religión en China. O una expansión sobre América, pero que te mete un nuevo sistema de gobierno para Alemania. Y dices, tío, no tiene mucho sentido que hagáis estas cosas. Pues esto en Imperator Rome no va a pasar, ¿vale? Se van a centrar en teoría en un tema, aunque por supuesto eso no quita que puedan acabar metiendo alguna mejora en otros aspectos del juego si lo ven necesario, ¿vale? Dicen que el sistema de monetización no va a cambiar, ¿vale? Dicen que no va a haber necesariamente más expansiones de pago, sino que, bueno, hasta el momento, más allá del juego del juego base, no hay nada de pago, ¿no? Pero ahora podremos comprar algunas expansiones que queramos. O sea, va a ser muy sencillo de ver. Dicen que por ejemplo, tú quieres ver, yo que sé, Egipto expandido, o yo que sé, las culturas del norte, y hay un DLC sobre esa zona del juego, pues tú lo vas a ver muy sencillo. Decir, coño, pues esto me interesa, me lo compro y ya está, ¿no? O sea que va a dar mucha capacidad de elección a los jugadores, y que por supuesto va a haber actualizaciones gratuitas, no todas van a ser de pago, o no todas van a ser gratuitas, sino que van a intentar un poco, pues ir viendo un poco cómo quieren hacer las cosas, ¿no? ¿Significa esto que Imperator Rome está muerto? Dicen que no, dicen que están muy committed, están muy involucrados con Imperator, y que ven mucho potencial en el juego y en la era del juego y en el juego, ¿vale? Y dicen que además el equipo ha crecido mucho a lo largo de estas navidades. Quiero decir aquí lo siguiente, ¿vale? Los equipos de desarrollo de un juego, en el momento en el que se está desarrollando el juego, por ejemplo ahora Crusader Kings 3, son muy grandes, ¿vale? En el momento en el que un juego se lanza, dejan un equipo menor al cargo para hacer expansiones, para ir sacando actualizaciones, cambios de equilibrio y todas estas cosas, pero no significa que esté abandonado el juego. Por ejemplo, con Hearts of Iron 4 vimos hace poco que el equipo consistía de 15 personas, ¿vale? Parece que el de Imperator Rome, no sé cuántas personas sería, pero dicen que han crecido a lo largo de estas navidades, así que bueno, es bueno saberlo, que hay más gente trabajando con Imperator y que probablemente tengamos un producto mejor a la larga, ¿no? Entonces ya nos metemos aquí en qué es lo que van a hacer en 2020, qué es lo que vamos a tener, qué es lo que vamos a tener palpable para nosotros. Bueno, palpable, entendiendo que estamos en ordenadores, las cosas como son, pero ya me entendéis.
Dicen que han cambiado el ciclo de desarrollo en algo que han llamado temporadas, ¿vale? Cada temporada va a tener una temática y a lo largo de esa temporada pues van a sacar actualizaciones que aborden esa temática. La primera temporada va a ser la temporada 1, que se va a llamar Religión y Cultura. Y va a constar de dos actualizaciones, la actualización de Arquímedes y la actualización de Menander. ¿Vale? En la siguiente temporada se va a llamar Warfall, se va a llamar Guerra. Así que veremos qué atacan en esa temporada. Arquímedes, para los que no lo conozcáis, lo he estado mirando un poco en el directo, es un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Que yo lo que flipaba es que el pavo se inventó ya el tornillo de Arquímedes. Bueno, estoy sin internet, no se puede ver. Pero bueno, que me parece muy loco, tío, que este pavo se inventase ya el tornillo de Arquímedes. O sea, un maldito genio, ¿no? Y que bueno, murió en el sitio de Siracusa por un soldado romano, a pesar de que existían órdenes de que no le hicieran daño. Así que chicos, F en el chat por Arquímedes, o F en los comentarios por Arquímedes. Pobre hombre que fue injustamente asesinado con esa pedazo de cabeza que tenía. Dicho lo cual, la actuación de Arquímedes, pese a ser un ingeniero, un astrónomo y todas estas cosas. He dicho astrónomo cuando... Sí, se queda astrónomo. Uy, uf. ¡Ay! Jesús. Se va a centrar, ojo, en la religión. Y diréis, ¿por qué la religión? Pues porque la religión, yo creo que es uno de los aspectos que están más en los huesos del juego. Hay como 27 religiones, entre variedades y panteones y tal. Y es algo que prácticamente son todas iguales, más allá del tema de los presagios, de los augurios. Así que me alegro un montón de que lo siguiente que van a atacar en el juego van a ser las religiones. ¿Vale? Una gran noticia para los que nos gusta Imperator Rome. Dice, mi intención es que la actuación de Arquímedes se centre con mucho peso y expanda mucho el tema de gameplay de religión del juego. Van a rehacer los presagios, los augurios, permitir y promover la hibridización de religiones, es decir, que podamos mezclar religiones y panteones, dedicar sitios sagrados y otras características que estarán dentro de esta actualización. Me mola mucho la idea, creo que van a hacer lo siguiente, ¿vale? Que tú, por ser de una religión, tengas acceso a una serie de características. O sea, estoy pensando en ellas como las del Civilization, ¿vale? Os las enseñaría, pero no tengo internet. Las del Civilization, ¿vale? Que una religión tiene como unas características, 2, 3, 4 o 5, no sé cuántas tenían. Creo que empiezan con 2. Entonces, una religión digamos que tiene 2, y si quieres fusionarla, hibridizarla con otra, cogerías como una característica de otra, ¿no? En plan, por tu religión, la infantería ligera tiene más ataque y produces más ciudadanos. Pero en cambio, la religión de Pedro, que es mi vecino, produce más madera y tiene un modificador positivo a la creación de barcos. Entonces dices, pues cojo la creación de barcos, ¿vale? Y tienes una religión híbrida, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. No sé qué harán exactamente, lo veremos la semana que viene al parecer. Parece que ya empezarán a atacar todo esto, así que bien. Dice que además van a rehacer el sistema de lealtad de los personajes, lo cual me mola también porque es como un poco cuadriculado a veces, es como muy simple, no sé. En un sistema más orgánico, eso guay. Y se van a cargar, y esto parece una tontería, pero me parece muy bien, se van a cargar muchas características pequeñas de los personajes que no se utilizan. Lo cual me parece genial, porque sinceramente no me gusta que le dediquen tiempo a algo en los juegos que la gente no juega con características con las que no juegan, ¿no? Es como la característica del CK2 de elegir la fecha en la que quieres empezar, ¿no? Han dicho para CK3, a ver, esto no lo utilizaba ni Pedro, no la vamos a meter en CK3, porque ¿para qué? Si es que no lo utiliza la gente, no le vamos a dedicar tiempo, dinero, recursos o gente a esto, ¿no? Y bueno, vamos con la cultura, que nos hemos quedado comentando esto en el directo. La verdad, que se nos ha ido. Dice, la cultura se atacará en la actualización de Menander. No sé quién es Menander, ¿vale? Lo voy a buscar un segundo en el móvil. Diréis, Trax, ¿te lo podrías haber preparado esto, puto desgraciado? Sí. Tiene razón. Menander. Yo qué sé, por saber un poco quién es, ¿sabes? Menandro. Un comediógrafo. Ojo. El máximo exponente de la comedia griega. O sea, que nos vamos a echar unas risas. No, pues esta va a atacar la cultura. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque esto es un hombre de cultura, ¿no? Dramaturgo griego antiguo. Bueno, pues un buen hombre. Dice,
La segunda mayor parte de esta actualización, vale, Menander será otro parche, será el 1.5, entendemos. Dice que es muy pronto para contarnos qué es exactamente lo que vamos a ver aquí, pero dice que la falta de la posibilidad de promover la diversidad cultural es algo que necesita mejorarse, claramente. Otros temas van a incluir a los vasallos, la rebelión, el malestar, guay. Yo lo que espero, por favor, en la 1.4 y cuanto antes, es más, yo metería mañana un hotfix metiendo esa posibilidad, ¿vale? Es que tengamos la posibilidad de que en una provincia que tú quieres tener excedente, indicar que no lo quieres comerciar, por Dios, ¿vale? Porque no existe esa posibilidad y es horrible, ¿vale? Es un continuo spam. Es lo más molesto que hay ahora mismo en el juego, lo más horrible, es continuamente te estén pidiendo comerciar, tíos. Estoy hasta los huevos. En fin. Pero, y dicen aquí, importante, Trax, ¿significa esto que no van a tocar la característica X hasta que termine esta temporada? Es decir, esto, por ejemplo, que tiene mucha prioridad, para mí, por ejemplo, como es lo del comercio, ¿no lo van a tocar hasta que haya un parche de comercio? Dicen, no necesariamente, los temas y las temporadas son un objetivo, no una restricción. O sea que es posible que en la 1.4, pese a que se centre en la religión, nos metan esta característica de comercio. Perdón, estoy muy malito. ¿Qué si viene después de la temporada 1? Pues dicen que en la temporada 2 se atacará la guerra. No sé muy bien qué hay que tocar ahí, pero bueno, ya veremos. En fin, y que dicen que van a volver los diarios de desarrollo que expliquen mecánicas. Así que bueno, dice que la semana que viene hablaremos de deidades y de panteones. Y aquí finalmente nos enseñan un poco en lo que pierden el tiempo los desarrolladores, que es Impurator, ¿vale? Pur es como mullido, creo, en inglés. Así que bueno, muy divertido, los gatos. Pikachu. Pikachu, que es el gato catalán, ¿vale? Y más gatos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sinceramente. Nada más, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo. Pero porque estoy malito. Mañana voy a sufrir más en el... Mañana no voy a sufrir mucho esto. Ayudadme. En fin, chicos, gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.